¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Cada día un espacio, un ratito de unos minutos de televisión para recibir amigos. En este programa Bacus entre amigos, en el restaurante Bacus en pleno casco antiguo y en este rincón donde, bueno, amigos de toda la vida, nuestra gente de Marbella viene a echar un ratito con nosotros y a charlar. Bueno, no hace mucho se ha presentado el libro Contrabando y amor en Gibraltar. Una preciosa historia, no sé si basada en hechos reales, pero sí inspirada en esos escenarios que él ha vivido y ha conocido desde muy, muy pequeño. Bueno, tiene nombre de caballero, está claro. Él es Antonio de Sola Caballero Zacari. Bienvenido. Para servirte. Muchísimas gracias, Antonio. A tu disposición y nada, la gracia es la que tú tienes. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar un poquito del libro, por supuesto. Lo que tú quieras. Pero vamos a conocerte un poquito más. Fíjate. Perfecto. Que en la dinámica del programa, entre amigos, a mí me gusta mucho porque siempre se producen sinergias. Viene un invitado y como le pedimos que venga acompañado por alguien, pues al final se van creando lazos, ¿no? Pero en este caso, la persona que has traído, Antonio, contigo, tengo la suerte de decir que le conozco hace muchísimos, muchísimos años. Uno de, yo creo que de los mejores oyentes que ha tenido Radio Televisión Marbella. Preséntanos a tu acompañante. Sí. A ver. Iñaki Arruabarrena, lo conocí estando yo en turismo, una mañana que, bueno, que me enseñó que había unos problemas en la playa. Lo cité el sábado por la mañana, nos citamos. Él quizá pensó que yo me iba a aparecer, sábado por la mañana, y aparecí, estaba allí, y estuvimos hablando. Nos hemos hecho grandes, grandes amigos, porque por desgracia, a mi edad, tengo 78 años, nací en el año 40, muchos de mis amigos han desaparecido y ya se han ido al otro mundo, y ya el único amigo, mis hijos no han podido venir, el único amigo con el que confío más y tengo un mayor... amistad, iba vínculo a decir cariño, emocional. Iba a decir cariño, pero va a aparecer otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no me importa, iba a decir cariño. Amistad, pues, con Iñaki Arruabarrena, es de Eibar, tenemos cosas afines como son los toros y el fútbol, hablamos de muchas cosas y de, bueno, la cultura también hemos hablado muchísimas veces, en varias cafeterías. Mucho. Pues bienvenido, Iñaki. Pues muchas gracias, Cristina. ¿Cuántos años hacía que no nos veíamos en persona? Pues mucho, efectivamente. Y como tú bien dices, a mí me gustan los medios de comunicación, evidentemente, como oyente, y os he seguido muchísimo, ¿no? Me acuerdo además que había muchísimos concursos, había muchos espectáculos, mucha yo cosa. Llamaba a la radio, en fin, que tengo un grato recuerdo de ti, y me alegro mucho. Sobre todo también que mi amigo Antonio de Sola, yo le he dicho, mira, Antonio, nuestra amistad es reciente, entonces yo tengo mis limitaciones, evidentemente tenemos muchas afinidades, como él ha dicho, afinidades deportivas, él ha sido del Marbella, presidente del Marbella, delegado del Marbella. Sí. Fui delegado, y fundé el equipo que hay ahora. Efectivamente, pero vamos, tú eres marbellí de pura cepa, luego nos une también el aspecto taurino, que precisamente aquí tenemos un novillero que Alejandro Cano, a ver si le podemos ver aquí en Marbella, como a Roca Rey. Lo cogieron en Dax, en Francia, una acogida en los aductores. Y está en el Quirón, que ahora sí puedo ir a verlo. Peleando. Confío que sea un segundo Roca Rey y verla aquí en Marbella. Y luego la afinidad, evidente también, pues cultural. Y esa afinidad también que os unes por esta ciudad tuya, llevas más de 20 años, sí, sí. Decidiste trasladarte aquí. Sí, sí. Y además yo creo que, fíjate, Iñaki son de las personas que se han implicado muchísimo en la vida diaria, en lo cotidiano del día a día. Fíjate, porque ha dicho Antonio que os conociste. Una reclamación que hacíais con respecto, él tú entonces estabas en el ayuntamiento. Sí. Fíjate, ¿no? Una persona muy implicada en la... Y además, él ha vivido momentos históricos de mucha trascendencia. Él es un hombre muy polifacético. Entonces, el tiempo que tú vas a disponer pues va a ser escaso, porque este hombre estaría aquí hablando mañana, tarde y noche. Sí. Ya le he advertido, porque la verdad es que se me va a hacer muy, muy corto. Pero tengo que decirte, Antonio, que yo creo que has sido la persona idónea por todo ese vínculo que tenéis.
y sobre todo por el aprecio, ¿no? Que es algo fundamental. Bueno, decíamos que el punto de partida era la presentación de ese libro, sí. Contrabando y amor en Gibraltar. En Gibraltar. No es el primer libro que escribes, ni mucho menos, pero ¿por qué ahora este libro? Bueno, este libro, ahora se está dando una serie de circunstancias. Mi madre era de la línea de la Concepción, aunque se crió en Tánger, y se está dando una serie de circunstancias en el campo de Gibraltar y sobre todo en la línea con el tráfico de drogas, es decir, que se ha pasado a un contrabando light, llamémosle así, como es el café, el tabaco, las medias de nylon, etc., a un contrabando ya peligrosísimo, ¿no?, como es el tráfico de drogas. Uh-huh. Y aprovechando eso, pues ya tenía escrito una parte de ese libro, porque el libro, si lo lees, verás que empieza con un colaborador de los maquis de la Sierra de los Barrios, la Sierra de Jimena, un colaborador de los maquis al que fusilan en el campo, perdón, en las tapias del cementerio de Jimena. Mi nieto mayor leyó aquello que yo estaba empezando y me dijo, granpa, bueno, granpa, en casa hablamos en inglés la mayoría, porque mi mujer es británica y yo soy de origen británico. Mi abuela era británica, ¿no? Entonces, ¿por qué no sigue? Oye, es interesante lo que has empezado esto del colaborador de los maquis. Ya pensé que anexionando al colaborador de los maquis una historia de amor entre el hijo de este colaborador de maquis, que de Jimena, cuando lo fusilan a él, que eso es real. Eso quiero preguntar si el libro está basado en hechos reales, si está inspirada en parte de la realidad o sí, si está totalmente inventado. Es real porque, verá, mi padre era procurador de los tribunales, mi padre defendía a este chico, el chico era muy joven, lo recibía, en la parte de arriba de casa, una casa de pueblo grande, como todos conocéis, en lugar de hacerlo en el despacho, porque venía a las 12 de la noche, silbaba, eso daba un poco el cante, por llamarlo de alguna manera, ante las autoridades, lo recibía arriba. Y cuando se marchaba me ponía una peseta en la mano. Yo tenía 3 o 4 años, estaba dormido y me ponía en mi cama una peseta en la mano. Y un día le pregunté a mi padre, oye, he dicho Antonio, es otro nombre, un nombre ficticio, Antonio no viene, ¿qué pasa, papá? Y me dice, está con Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir mi padre? Al poco tiempo le pregunté, papá, ¿qué me has dicho? Dice, lo han fusilado en Jimena. Aquello me causó una cierta, no sé, una cierta tristeza, una cierta decepción, no por la peseta, sino porque era una gran persona. Y entonces me decidí a que tenía que hacerle algo sobre la vida de este maqui. Y así empezó el libro Contrabando y Amor en Gibraltar. Bueno, pues tú eres que de San Roque, y muy bien, un poco en esa explicación nos has hablado un poco de tus orígenes. ¿Por qué llegas a Marbella? ¿Por qué llegaste a Marbella? ¿Qué vínculo tenías tú con Marbella, bueno, para hacer aquí tu vida? Me voy a meter en una cosa fangosa que nunca me he metido. Venga, a ver. Ya, hay que romper ya las ataduras, esto no puede ser. Bueno, sí, venga. No, nunca me he metido. Yo terminé, estaba haciendo filosofía y letras en Madrid. Sí. Hice el bachiller en Algeciras, en el Instituto de Algeciras. Era lo único que había en el campo de Gibraltar. De ahí hice magisterio. Tenía magisterio, empecé con el magisterio, pero quise avanzar más. Empecé a hacer filosofía y letras en Madrid, pero me di cuenta que lo que pagaban era, como auxiliar de cátedra, 3.000 pesetas. No podía casarme, una miseria. Mi mujer era de Gibraltar, iban a cerrar la frontera, y entonces, llegando en el tren a Málaga, leí en el periódico que se abría la escuela de turismo. Digo, esto tiene que ser interesante, esto tiene que ganarse dinero con el turismo. Dejé filosofía y letras, por tanto, no tengo terminado filosofía y letras. La dejé, creo que fue en segundo de comunidad. O sea, tomaste una decisión. Una especialidad, perdón. Tomaste una decisión drástica. Sí. Y me metí en turismo. Papá, mira, llamé por teléfono, me voy a hacer la matrícula en turismo. Pero, uy, ¿vas a dejar? Si yo llevas muy adelantado. No, me lo siento, me meto en turismo. Entré en la escuela de turismo, fui en el primer curso de la escuela de turismo, bueno, y terminé de turismo.
con unas notas magníficas, de verdad. Ah, tengo que decirlo. Pero para que diré que soy un chalapo también de internet. Antonio, pero descubriste que te gustaba. Sí. Perdón. Muchas asignaturas eran comunes de filosofía, por ejemplo, geografía de España, historia, bueno, muchas eran psicología, eran muchas comunes de turismo, y los mismos profesores, que eran, recuerdo perfectamente, Angulo Iñiguez, que era de historia, Ballesteros Gaibrois, Ferrandis Torres, que tú los conociste, magnífico. Pues ellos me examinaron y todos me dieron una buena nota. Una gran nota, francamente. Ese fue un poco el principio de tu historia con Marbella, ¿no? Efectivamente, verás. Entonces ahí estaba, cuando yo terminé, pues me llamaron de la escuela diciendo que Sofico me quería como director en uno de los edificios que se iban a inaugurar. Entre Sofico, llegó un director comercial un domingo con una rubia muy ostentosa, quiso vacilar conmigo y con la rubia. Era un domingo, yo estaba viendo Real Madrid Atlético de Bilbao. Le dije, mire usted, quería que pusiera una bombilla en un pasillo. Digo, mire, para que la chica rubia viera que él era el que mandaba y que yo, el niñato que estaba allí, era un niñato, no era otra cosa. Dije, mire usted, mañana me voy de aquí. ¿Cómo que mañana me voy de aquí? No hace falta. Yo no pongo bombilla porque no, ese no es mi cometido. Y me fui a San Roque y se creó la Escuela de Hostelería. La Escuela de Hostelería en San Roque. Todo el mundo pensaba que yo iba a ser directorio, preparando todo, ya iban a cerrar la frontera con Gibraltar en octubre, preparando todo para casarnos antes de octubre, incluso el alcalde, todo el mundo conmigo, pero apareció un cargo político de aquellos tiempos, cuyo señor era el director de Radio Juventud en el campo de Gibraltar, no digo el nombre porque algunos de aquellos tiempos se acordarán, y el yerno era general de la Guardia Civil, e impuso que yo me fuera de ahí. Mi padre era falangista, yo, como no lo era, fuimos a Cádiz, y entonces le dices que tu hijo no es falangista. No, esto es un cargo político. Tu hijo no ha jurado los principios del movimiento. Yo, mire, ni lo he jurado ni los voy a jurar. Y entonces me quedé decepcionado, me voy allí, mi padre se peleó con el gobernador civil, le tiró la camisa de falange en la cara, le dijo que le iba a meter en la cárcel, le dijo que no tiene reaños de hacerlo. Ah, papá, vámonos. Y estando en San Roque, en el periódico que entonces se editaba en el campo de Gibraltar, en área apareció un puesto de director de una agencia de viajes que se abría aquí en Marbella, Viajes Tour África. ¿Hablamos del año? Del año 68. 68. El 68. Y ahí te quedaste ya. Viniste a Marbella y ya te quedaste, ¿no? Ahí que ya en Marbella, ya, por la gracia de Dios, yo me considero un marbellero más. Hombre, no puedo renovar. Yo soy sanroqueño por nacimiento y marbellero por vocación, pero una vocación fuera de lo normal, ¿no? Yo soy marbellero. Además, has hecho aquí Marbella, tu vida, Iñaki. Él es. Yo suelo decir marbellí. Pero bueno, yo lo que sí puedo decir, en el poco tiempo que le conozco a Antonio, es que él es un amante de Marbella. Él siempre, cuando va a la radio, hace siempre una crítica constructiva. Él es un hombre por tradición, es un hombre culto, es diplomático, y lo que me gusta de él sobre todo es que es un hombre, primero, que él ideológicamente ha evolucionado. Es decir, que aquel sopapo que te dieron por no firmar lo del movimiento y tal, por no jurar los principios. Tú, por lo que me has comentado y he ido observando, tú has ido evolucionando, porque hay gente que aquí te puede decir, es que era un regionalista andaluz. Yo suelo decir, mira, Antonio es un español de pro. El otro día tú juraste la bandera española. Totalmente. Entonces, ha evolucionado mucho, como evolucionamos todos, a todos, y a mejor. Y hay otra cosa que me gusta de ti, que tú reconoces, evidentemente todos hacemos cosas buenas y cosas malas, pero cuando tú haces una cosa mala y se te dice, tú tienes la valentía y la honradez para reconocer que efectivamente has hecho una cosa mala. Que para la menor duda. Le honra mucho, ¿eh? Y la capacidad también de sí, rectificar, que eso es importante. Sí. Tú estuviste trabajando en el ayuntamiento. Bueno, yo antes fui concejal. Por eso te digo, que por el partido, primero fui concejal por el Partido Andalucista. Fui, y no es falsa modestia, te doy mi palabra de honor, hija.
No es falsa modestia. Fui el peor concejal que yo creo que ha pasado por este ayuntamiento. Yo, cuando vi aquella política no me iba, hubo. Organizó la Feria de Marbella, cuando llegué a San Pedro me pusieron todas las pegas del mundo. Amenazaron incluso a los que iban a formar la Junta de Festejos. ¿No te gusta la política? A mí la política no. No te gusta, ¿no? Mi padre me decía siempre, mira, Antonio, la política ni fuera ni dentro, al margen. Al margen. Ahora, aunque todo hombre es político. Sí, sí. En cuenta que poli es ciudad y todo hombre tiene su política. Pero si es verdad. Es un mal concejal. Yo he conocido gente que se ha dedicado a la política y así un poco en petit comité me han dicho qué difícil es o qué fácil es estar en la oposición y qué difícil es gobernar. Porque el papeleo, el tiempo, las horas, el este sí, este no, es súper complicado. Hacer sí. Política hay que ser un es profesional. Muy difícil, ¿no? Hay que ser profesional. Y te tiene que gustar, ¿no? Como todo en la vida tienes que tener una vocación. Y tú, por lo de la política. Y luego, además, Cristina, hoy desgraciadamente yo tengo que decir, el nivel de la clase política española es deprimente. Sí, bueno, hay muchos países, la verdad, que pueden, sí, pero, se pueden coger de la mano. Pero pasa luego, pues como pasa en Marbella, que cuando llegan las elecciones. El número de votantes es poquísimo. Me parece que las últimas elecciones en Marbella fueron un 40, un 44% de votantes. Es decir, que eso obliga a los partidos políticos a que hagan una reflexión. Es decir, el político, como el funcionario, tiene que estar al servicio de la ciudad. No lo que está pasando, no solamente en Marbella, sino diría en toda España y en todo el mundo, sí. En que el político antepone sus intereses personales a los intereses de la ciudad. En eso es cierto, porque Antonio, como decías, tuviste esa época pequeña de concejal que no te gustó absolutamente nada. Mira, hija, yo pensaba que venía a trabajar por el pueblo, pero no a tener un contrapaso político con los demás concejales de la oposición. Pero luego sí tú trabajaste en el ayuntamiento. Bien, ¿verdad? Sí, sí. Además, hubo una cosa en la política, que sí, es cierto, y lo digo aquí, yo no era del PSOE, sin embargo, el mejor alcalde que ha tenido Marbella. Lo siento mucho. Decirlo fue Alfonso Cañas Noguera, el mejor. ¿Ese fue qué época? El del año 78, 79. ¿Y no crees, pregunto, porque tenemos... Era los tiempos de... Antonio, tenemos que hablar de ti. Si empezamos a hablar de política al final, no, pero, no, no, pero no, solo no, te pregunto un minuto. ¿No crees que también un alcalde o un equipo de gobierno puede ser bueno en función de las circunstancias que les rodean? Sí, porque sí. A lo mejor aquel alcalde fue bueno porque aquella época también... Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Nosotros lo hicimos alcalde, es decir, el Partido Andalucista sí. Apoyó con al alcalde para que saliera él. Entonces cogimos las mejores uh-huh. Concejalías, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, deportes, urbanismo, con Julio Moreno, teniente de alcalde con Julio Moreno también, fiestas y cultura, en fin, cogimos las mejores para que saliera de alcalde. Y después entré en el ayuntamiento con una circunstancia. Esa circunstancia que te hizo conocer a muchísima gente, entre ellos a Iñaki, por ejemplo. Tú has hecho muchas cosas en tu vida. Sí. Y has tomado decisiones que han cambiado tu vida, han rolado directamente. Sí, sí, totalmente. Yo te voy a hablar con más sinceridad. Yo era del Atlético de Marbella y el presidente era Antonio Serrano Pérez. Sí. Antonio Serrano Pérez me avisa que quiere un hombre de confianza para el ayuntamiento. Yo estoy montando con un amigo mío que asesinaron en Banesto, sí. Rafael González Pereira, lo asesinaron en Banesto, unos delincuentes, y estamos montando un negocio, una empresa, una agencia de viajes enfrente del Francona. Me dice que, no, yo te necesito, tienes que dejar eso y te vienes conmigo, necesito un hombre de confianza. Me llama al club financiero, allí me hace una entrevista, digo, mire, que quede claro, que yo soy del Partido Andalucista. No vaya alguien a señalarme con el dedo. No. Hay que hacer gestores y usted me ha dicho, Antonio Serrano, que es un buen gestor y se tiene que venir. Entré en el ayuntamiento, estuvo con Antonio Serrano. Cuando él se vino, digo, bueno, Antonio, yo he terminado mi cargo, nos vamos. Y dice, no, que Carlos Fernández quiere hablar contigo. ¿Para qué? Si yo lo que me quiere a mi cosa, que es turismo. No, entonces me dijo, no, me ha dicho Antonio Serrano que uh-huh. Usted es tal, es cual. Bueno, me puso muy, me endulzó toda la cosa y entré con él. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo has estado
Tenemos que avanzar un poquito, Antonio, porque si no, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en el ayuntamiento? En el ayuntamiento estuve 4, 5 o 6 años. ¿Y luego por dónde encaminaste tus pasos? ¿A después, qué te has dedicado? Ah, después, que, después del ayuntamiento, cuando terminé en el ayuntamiento, ya me cogió la jubilación. Porque cuando se hizo el tripartito, me volvieron a llamar. Carlos Fernández, el tripartito lo formó Carlos Fernández, Marisol Yagüe y alguien más. Ah, y García Marco. Sí. Me volvieron a llamar, yo estaba allá con mi negocio de la agencia de viajes, con mis socios. Me volvieron a llamar y otra vez, bueno, casi me metieron ahí. Fíjate, pasó lo que pasó. Sí, sí. Perdón, Antonio. Sí. Yo admiro de ti una cosa. Admiro, muchas gracias por la admiración. Como tú, si fuera Enrique Ponce. Que tú, siendo anti-Gil, como te manifestaste, sí. tú no dejas de reconocer las buenas cosas que hizo el difunto Jesús. Totalmente. Lo cual eso te honra. Porque totalmente. Mira, yo vivo aquí en Marbella. Hay que reconocerlo. Entonces, lo que pasa que, a ver... Con la experiencia viajera aprendes que todos los países respetan la totalmente. Historia. Totalmente. Sí, lo que, bueno, eso es muy importante. Es muy importante. Yo creo que hay un poco el recorrido que es complicado concentrar en esta charla, porque poco lo que queremos es aquellos que no conocen a Antonio. Es verdad que los que llevamos aquí muchos años viviendo hemos conocido esas diferentes etapas de su vida. Y esa época en la que tú estabas en el ayuntamiento como gestor, y fíjate si han pasado los años y la gente te sigue respetando, significa que independientemente de las circunstancias políticas, pero viviste una época muy convulsa y muy complicada. Y como decía una amiga mía, muy difícil de patear la calle, porque había gente de todas clases. Fue una época que había gente que estaba muy a favor, gente muy en contra. Marbella vivió esa época complicada que tú pudiste vivir. Muy, muy sencillo. Mi edad, quizá, mi experiencia en todo tenía. Ahora, la editorial que publica mis libros quiere que escriba mi biografía, porque hay cosas de todo tipo. Mis experiencias con mi edad, me fui, no sé, bandeando sin molestar a uno, sin salir de otro, pero como te hiciste una vez la televisión, cortando por lo sano. Es usted, que a veces no... Marcando mi territorio. Este es mi territorio y esto es lo que hay. Uh-huh. Nunca fui un chivato. Sin embargo, estuve en un proceso. Pero tampoco fuiste permisivo. O sea, tú sabías que tu trabajo era este y tú no te casabas con nadie. Por eso te digo que tú puedes caminar tranquilamente. Y así me salió la cosa al final. Así. Y en todo este tiempo, esa parte artística, ¿no? Esa parte de ese amor por la cultura y por la escritura, te ha hecho escribir varios libros. Ahora que ya tienes, vamos a decir, más tiempo, o por lo menos ya no cotizas. Ya vivo de lo que he cotizado. Eso, de pero las pensiones. ¿Tú llevaste bien la jubilación? ¿La jubilación? Sí, sí. Hay gente que lo lleva fatal. Eso de dejar de trabajar es como que no le gusta. Sí, sí. Yo cuando vi que hubo un problema, que se pelearon, se pelearon Marisol Yagüe, García Marco, con Carlos Fernández, digo, ¿qué? ¿Me va a tocar a mí otra vez aquí? ¿Me va a caer a mí también el agua? El chaparrón, digo, llamé a la balanza, que era la que llevaba aquellos asuntos, digo, que me jubilo. Tenía 66 años aproximadamente, pero ¿cómo te va? No quiero liquidación, que me voy, que me des la baja, que me voy. ¿Y le has sacado partido a todos estos años? Sí. ¿Qué has hecho, aparte de escribir este libro? Toda mi ilusión era primero dedicarme y dije, mira, tengo 8 nietos, ¿eh? Madre mía. Y tengo 4 hijos, ¿eh? ¿Pero ejerces de abuelo? Sí. Vale. Más mi mujer, que es de Gibraltar, más mi mujer que yo, ¿eh? Ella ejerce de abuelo tela. Que, por cierto, ayer tengo una hija, la más pequeña, viviendo en Holanda, que se casó con un italiano. Sí. Y ayer me dio la gran noticia y hoy estoy eufórico porque se vuelven a Marbella. Muy ella bien. Con mis nietos, él tiene un contrato hasta marzo y se quedan allí, porque además no quiero decir por qué, bueno, sí, lo voy a decir por qué. Ella no habla holandés, ella no se ha adaptado, introducido dentro del grupo de holandeses, y antes de ella le perdieron la casa. Entonces dice, ¿qué pinto aquí? Y vuelven a Marbella. Y entonces, verás, como yo había estudiado filosofía y letras, y siempre mi ilusión y magisterio, digo, había estudiado filosofía, no que soy filósofo, ni soy licenciado en magisterio, sí, y técnico de turismo. Ay, pero perdón, profesor de la Escuela de Turismo, de Teoría y Técnica del Turismo. Entonces,
Dije, cuando tenga mi jubilación, no me puedo quedar anquilosado, no me puedo Quedar sentar en un quieto. butacón a ver la televisión. Ya. Voy a escribir, voy a leer. Es Entonces que, empecé a leer claro. 4 o 5 libros diarios, perdón, al mismo tiempo, o diario, ya sería yo un monstruo, vamos, al mismo tiempo, y empecé a escribir. Y empecé a Yo escribir. tengo que decir que este señor, mi amigo Antonio de Sola, y no es pelodeo, ha sido una de las pocas personas en Marbella que constantemente ha estado reclamando la necesidad de una biblioteca digna para la ciudad de Marbella. Yo tengo mucha experiencia viajera. Y cuando iba en el extranjero y me hablaban de Marbella, efectivamente, pues hablaba del clima, porque es el mejor de España, de Europa y uno de los mejores del mundo. Pero también hay que hablar de las deficiencias. Y a mí, como yo conozco la faceta humanista, porque este señor es un gran humanista, se puede ver en todas sus novelas y en los relatos históricos. Entonces, él lo que ha vivido lo lleva, lo plasma perfectamente en la escritura. Sí, la escritura. Lo cual la jubilación, pues para él ha sido, digamos, una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, yo lo que valoro de Antonio es precisamente esa faceta humanista, que él ve la necesidad de la biblioteca, que afortunadamente, a ver si ya se puede poner en funcionamiento. Iñaki, esa es una reivindicación que tú llevas de hace muchos Llevo años. mucho. El otro día un Pero tú, a periodista. ver, una pregunta, porque además Sí, se nos. nos Sí. quedan 2 minutos. Sí. Tú Ah. eres, Iñaki, que te lo digo con todo el cariño, don RQR. Yo sí. Yo, como buen vasco, no soy Pues nacionalista, te voy a decir ¿eh? una Soy cosa. ibero-puro español y vasco. Pues te voy a decir una cosa, Iñaki. El que la sigue la Sí, consigue y claro. con tiempo y una caña todo se pesca. Y Yo estoy Cristina. contigo en que Marbella merece, ¿verdad?, una Y buena esa faceta biblioteca. humanista, que ¿a él de qué le viene? ¿Por qué esa humanidad? Por su formación. Entonces, si tuviéramos lo fundamental, estamos en una sociedad de contravalores. Hay que volver a la Europa, a la España de los valores. Entonces, hace falta un centro de formación. Es como si en Granada, con toda la Tú universidad, no sabes, hubiera bibliotecas. Antonio, yo veo a Iñaki que al final se me acaba metiendo en política. No, 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 jamás, digo, jamás. Bueno, hay que defender las cosas, No, no, ¿no? no. Yo Cuando. defiendo a España. Yo soy vasco de pura cepa, ¿Cómo tengo debe de ser? todos los apellidos y ahí, pues efectivamente, en fin, eso. Arruabarrena, Y que es todos son así, su ¿no? apellido, sí, Y además señor. es que hay que ser una persona abierta, una persona universal. ¿Tú estás bien aquí en Marbella? Estoy bien, pero veo muchas deficiencias. Pero quieres mejor, pues Y yo soy Antonio. una, hago siempre una crítica constructiva, Pues por el en. bien de Marbella, porque potencialmente Marbella tiene un gran potencial, pero no está desarrollado. Bueno, pues dejaremos esta historia en punto suspensivo. Yo sé que Iñaki es una persona concienzuda y Antonio, tú también eres un gran conocedor de cómo se pueden hacer las cosas. Has estado dentro del ayuntamiento y sabes que no es fácil. Nos tenemos que despedir ya, tenemos Yo que considero dejarlo y creo ya. que hay sitios para hacer un gran centro cultural, donde haya biblioteca, sala de exposiciones, sala de conferencias, no sé, una especie de casa de cultura. Un profesor mío decía, no casa de la cultura, ahí no está la cultura, es casa de cultura, Casa de. donde va la gente a aprender, a saber y a cultivarse, ¿no? Casa de cultura. Yo creo que eso es una cosa que a mí me enorgullecería que mi ciudad que es esta, que nadie se lo olvide, Pudiera tuviera un gran presumir centro cultural como muchas y ciudades sacar pecho, que porque en serían esta así. ciudad, lo estamos demostrando más en este programa, hay mucha cultura, personas importantísimas también en diferentes Totalmente. ámbitos. Y Antonio, que tiene muchas cosas que contar, pero como bien decía Iñaki, es un gran humanista, acaba de sacar este libro, Contrabando y Amor en Gibraltar. 30 segundos para decirme cómo nos podemos hacer con este libro, dónde se vende. Este libro se vende primero en la Feria del Libro, Pero el libro. segundo en Editorial Algorfa, tercero en En Amazon, Amazon. Amazon también lo tiene, además más barato que lo venden aquí, ¿eh? Bueno, vea. Vale 15 aquí y en Amazon vale 14,25, se agotó, pero han vuelto a traer más y a través de lo que te he dicho antes de editorial a Algorfa. Y ahora estoy, quiere a Andrés García Baena, bueno, que escriba, porque mi biografía, aquí no he podido ampliar más de mis conocimientos o más de las cosas que me han ocurrido en la vida, ha Y habido de todo, Antonio, se te ha entonces. olvidado tu faceta taurina,
Bueno, es que tiene muchas, sí. taurina, deportiva. Que él también reivindica al menos unas novilladas. En Marbella. Es verdad. Y tú estás escribiendo sobre la historia de Manolete también. Estoy escribiendo, sí. Seguramente. No sé si lo voy a publicar. Bueno, si no, como no hay que decir nunca para esto, hay que hacerlo. Sé que estás ahí imbuido en otro libro, que además Iñaki me lo ha apuntado antes. Espero que no pase mucho tiempo para que volvamos a hablar, para que nos cuentes muchísimas más cosas. Esto ha sido una pequeña pincelada de lo que Antonio Serra nos ha contado. Yo te agradezco que hayas traído a Iñaki Robarrena, que le conozco hace muchos años. Sé que es un hombre peleón, pero yo creo que cuando uno tiene claro lo que quiere, sí, y tira por ello. Por el bien de todos. Sí, señor. Y además de manera constructiva. Sí, eso también sin ofender, es muy, muy bueno. Y por el bien de todos. Por supuesto. Por la mejora de Marbella. Como hace falta un hospital, que también, Antonio, tú reivindicas mucho. Bueno, luego quedamos y te digo las cosas playas, que hacen falta, que hay muchas. Iñaki, muchas gracias. Hay una cosa que aprendí de José Hierro, el poeta, que decía: soy mayor, tengo 78 años, ya tengo mis carencias físicas, ¿no? Pero decía este escritor y este poeta: el día que pierda la capacidad de indignarme, habrá empezado mi vejez. Muy bien. Y yo por eso me indigno con muchas cosas. Y lo último es, como tengo que escribir mi biografía, que me está saliendo como si fuera el Quijote, primera y segunda parte, pues sí, Dios quiera que me dé vida para hacerlo, porque Andrés quiere que lo publiquemos en el libro del año que viene, de quitarle un poco de brosa, y a atenerme a otra pequeña o corta poesía de Machado, que un santo muy amigo mío, y lo voy a decir, San José María Escrivá de Balaguer, muy amigo mío, decía, y él leía mucho a Machado: y cuando esté la nave a punto de partir del último viaje, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Y ese es mi fin, y ese va a ser mi fin. Lo demás ya, mis hijos, mi familia y mis amigos, como Iñaki, que ha tenido... Lo mismo. Que ha tenido ha sido un placer estar con Cristina, contigo, un placer. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, gracias a ti por invitarme, por favor. Bueno, un placer de verdad, muchísimas gracias. Invitarme. Todo un caballero, ya se lo he dicho al principio, don Antonio de Sola, caballero Saqueri. Muchísimas gracias. Y espero que hayan disfrutado de este ratito entre amigos.